Recibir esa pelota. La pedía Sarabia, ya la tiene ahí el 17 del Sevilla. Sarabia combinando con Muriel. Escorado en la derecha, va a encarar a Siobas. Continúa Muriel, que gana área. Continúa Muriel con el pase. Otra vez Muriel atrás. Gol. Gol, 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 gol. Gol de Joaquín Correa para el Sevilla. Llega el primero del partido. Minuto 15 en el Pizjuán. Correa adelanta al Sevilla, que se pone por delante la eliminatoria. Sí, magnífica jugada de Muriel, cayendo a banda, recibiendo, yéndose de su marca, teniendo un poco de suerte en ese remate o ese pase hacia atrás, donde le cae nuevamente el rebote, la pone hacia atrás y Correa, ¿no? Veníamos diciendo que Correa era importante para el equipo y así ha sido, ¿no? Ha entrado de segunda línea, ganando ese espacio en la frontal del área pequeña y bueno, y empujando prácticamente a puerta vacía. Un gol que tranquiliza a todo el ambiente, que lo enchufa más aún y que le va a venir muy bien para poder seguir mejorando durante el partido. Nada, la clave ha estado en el regate de Muriel, ¿no? Como el delantero toma la decisión, el uno contra uno, le encara a Siobas, se va perfectamente de él y a partir de ahí es una acción muy cercana a portería, ¿no? El es cierto que, bueno, el rechace le cae perfecto para luego meter el pase atrás y Joaquín Correa solamente para empujar, pero yo creo que el